6 rounds en las 142 libras. Los jueces de esta noche, José Torres, Luis Ruiz y Nelson Vázquez. El referí, Luis Pavón. En la esquina roja, con un récord de 3, 6 y 1 por knockout, de Toa Alta, Puerto Rico, Luis Pulín Valentín. En la esquina azul, con un récord de 3 y 2 por knockout, William Wilito Ortiz. Comenzando este tremendo combate a 6 asaltos a las 142 libras, Luis Pulín Valentín versus William Wilito Ortiz. 26 años por parte de Valentín y 20 años por parte de Ortiz. Estatura 5'11 por parte de Valentín y 6 pies por parte de William Wilito Ortiz. 142 libras para Valentín versus 142, están igualitos. Y en el alcance supera Wilito Ortiz por 2 pulgadas, 72 a 70. Por parte de Valentín, esto es en las 142 libras. William, cuéntame, ¿conoces a estos muchachos? Sí, mano, tuve la oportunidad de entrevistarlo. Qué ansioso estoy de ver este combate. Se dijeron de todo. Gran peleador en Wilito. Gran experiencia en Pulín Valentín. O sea, esto es un gran combate. No hemos fallado ni tan siquiera un combate aquí Up Boxing Series. Hasta ahora, tremendos combates. Este combate es muy parejo. Vamos a ver entonces cómo Wilito, que trajo bastante fanaticada, se comporta la noche de hoy. Del corillo de Bayamón. El corillaje de Bayamón de Monterrey. Emilio Lozada de Monterrey Boxing. Saluda a toda la gente de Monterrey. Buena mano izquierda que le pone ahí en el rostro a Pulín. El mismo. Buena mano que vuelve otra vez y entra. ¡Uy! Tremendo ya. El nene de Bayamón y pronto, dejándose sentir en Puerto Rico. Oye, y parece que tiene veneno en las manos, porque esta manía de estos peleadores, doctor, a sabiendas que su rival tiene el poder y la ventaja de la distancia y pelear en retroceso. No lo entiendo. Ahora mismo vemos a un Wilito con mayor distancia, como Carranza, trabajando con ese ya y esa recta de derecha. Tiene que buscar la manera de trabajar en corto con Wilito, aunque la realidad del asunto es que Wilito es tremendo peleador y es bastante habilidoso. Sí, sí, no, lo vemos básicamente desde que tocó esta primera campana, manteniendo el control completo. Ya Pulín está sangrando. Sí, esa recta derecha que me está sangrando de la nariz. Bastante. Tiene sangre por todo el área de la boca y eso obviamente, ¿cuánto preocupa eso a un boxeador? Totalmente, es por donde inicia la respiración como tal, entonces empieza a abrir la boca. ¿Y se preocupa más por la sangre que por la pelea? Depende también la experiencia, pero es algo que tú no puedes obviar. Lo ves en los guantes de tu rival, ahora mismo él tiene unos guantes blancos, se le ve que está lleno de sangre, entonces empieza a preocuparse, llega a la esquina, empieza a verificarse la nariz con el mismo guante. Ay, está teniendo muchos problemas. Bueno, vemos el brazo completamente, lo ven en cámara, de Wilito, lleno de sangre, pero es la sangre de Pulín. Pero es un veterano, ciertamente Pulín es un veterano, ha peleado con un mejor de ese peso. Es cuestión de ver cómo se desarrolla el combate. Y vemos calmado a Wilito, cazándolo.
viendo por dónde va a entrar la mano. No bota golpe. Cada vez que tira esa recta de izquierda, lo que está tirando es un pistón. Me encanta el delivery que presenta William Willito Ortiz. Su temple, su postura, su seguridad. Vemos que está lleno de sangre, pero no es la de él. Es la de Luis Pulín Valentín, lamentablemente para mí. Que te prepares. Por fin llegó la Luca 5000 watts que prende tu casa. El 220 prende un aire acondicionado, todo incluido. Prende por beeper o botón. Es recogida, fácil manejo con rueditas, cover, transfer switch incluido, aceite Lucas y estabilizador para la gasolina. Garantía de 3 años en Bayamón, Puerto Rico, y te la llevo a tu casa sin costo adicional. Entra a tuplantapr.com, 787-251-3131. ¿Tienes una planta eléctrica que molesta a los vecinos cuando la prendes? Llegó tu solución, la casita de tuplantapr.com. Protege tu planta de agua, sol y sereno, completamente insulada para minimizar el ruido. Cuenta con sistema de enfriamiento por abanico, extensión para la salida del mofle, llave con seguridad y la puedes utilizar con cualquier tamaño de planta eléctrica. Consíguela sola o en combo en tuplantapr.com. 251-3131, tuplantapr.com. Vemos que rápido se incorpora Willito al combate, no quiere dejar el ritmo que lleva. Y lo vemos como un cazador. O sea, él se para y él no, este muchacho no desperdicia golpe. Cada vez que lo que tira es para dar. Y lo mide y cuando suelta esa recta es con todo el poder del mismo. Ahí va la recta de Mimito, por ahí va. Sigue trabajando con la mano derecha al frente. Estirito Manny Pacquiao, que cuando sí. soltaba esa zurda, el recta zurda, lo que llevaba era una bomba. Sigue midiendo hacia la baja, como que va a cambiar a gancho, y le mete la recta por el medio. Te lo dije, ahí está, repitiendo esa recta. Dominando todo, absolutamente todo. Este Pulín no sabe qué ritmo establecer, porque siempre ha estado a la merced de Willito. El de Bayamón. Hasta ahora tiró una buena mano. Pulín le metió un gancho a la izquierda. Hay un intercambio y le metió en el mismo centro de la nariz. Le mete la recta de nuevo. Y lo está cazando, como te digo, todo el tiempo no se ha vuelto loco. O sea, no se ha vuelto, él va tranquilo. Mira, si ves la cantidad de golpes que ha tirado Willito, no han sido muchos. El problema es que el poder que llevan es devastador. Me gusta mucho que él está buscando la pelea, pero tú no lo ves embocado. No, tú ves a él manteniendo su distancia y le está dando gran resultado. Mucho resultado, bien certero. Ese jab y ese recto es mortal. Claro. Por lo menos a la humanidad de Willito, aquí no ha habido más nada. Aquí la pelea ha sido un solo lado desde que sonó la campana. Pasando golpes muy bien, tomando esa distancia, que es bien importante también, caminando hacia atrás. Ahora lo abraza para evitar ataque de espalda a las cuerdas. Y sigue sangrando de la nariz Luis Pulín Valentín, el de Toa Alta. Trata de tirar un ganchito ahí de derecha por parte de Willito, el que falla. Ahí con el jab sí es efectivo. Ahí trata de atacar a los planos bajos con su derecha Pulín. Pero sigue el ritmo de pelea establecido por Willito. Willito insiste con el jab. Sigue moviéndose sin desperdiciar el golpe. Vuelve con el jab y vuelve con el resto de izquierda. Muy efectivo. Responde Willito para tratarse de sacárselo de encima. No tiene mucho resultado, pero sí logra sacárselo de encima. Manteniendo el ritmo de pelea, Willito. Pasando golpe, es un peleador bastante habilidoso, tiene bastante herramientas, tanto para pelear para atrás como para pelear hacia adelante, mantiene su distancia, muy inteligente y no muestra ningún tipo de gesto. Tú ves la cara de Willito con el mismo temple. Y es bien importante, William, para un boxeador que aparte de pegar, que sepa pasar golpe, porque eso le va a dar más vida a su carrera. Un boxeador que el porcentaje de castigo sea poco, ayuda a que tú puedas tener una carrera mucho más longeva. Claro, hay boxeadores que son unos guerreros, pero han cogido tanto golpe que tienen que retirarse temprano porque ya físicamente ha sido bien, bien difícil para ellos. ¿Qué ahora mismo
a una esquina como la de Juli. No le debe de dar la distancia, es lo que estoy diciendo desde los otros combates, lo digo en el combate de Bebo. Le está dando la distancia, ¿por qué pelear en el proceso y darle la distancia? No busca, no encuentra la manera, no encuentra el timing de llegarle a Wilito porque simplemente está peleando en retroceso. Además, que Wilito es un gran peleador, velocidad, fuerte y muy inteligente. Y Wilito sigue el ritmo sin desesperarse, sin botar el golpe, cazándolo todo el tiempo. Vemos ahora un poquito más activo a Julín Valentín. Un gran jab, sigue el jab entrando en la humanidad de Valentín. Ahora corea a la gente aquí, los fanáticos, el nombre del apodo de Julito. Él tiene una gran fanaticada. Vuelve y repite el jab de nuevo. Tú no lo ves buscando un clinch, no. Tú lo ves tirando a su distancia. Ahora tira la zurda abajo, jab arriba. Entonces, Julín no saca el pie del frente para su mano izquierda. Simplemente con el jab le tiene el ritmo establecido. Otra vez vuelve con el jab. Ahí vemos a Julín tirando un doble jab. Llegó ahí un rasguño, uno de esos jabs. Sí, no sí. Le ha dado un jab como tundente, como lo ha hecho Wilito. Insiste con el jab Wilito. Que no le cambie ese jab y le dé un buen gancho de derecha Wilito a Julín Valentín. Sigue repitiendo ese jab. Inclusive cuando tú eres tan habilidoso con esas manos, y corrígeme si me equivoco, con ese gancho que él tiene, con ese jab, claro. Eso convertirse en un gancho de derecha, coge al rival y lo sorprende completo. Definitivamente. Ahí lo está durmiendo para sacar ese gancho. Sí. Porque todavía después del 1-2 no le ha añadido otro golpe. 1-2, no le ha añadido el gancho ni el upper. Lo tiene loco con el jab. Ahí le tira la recta. Vemos a Julín un poquito más activo, ¿no? Vemos un poquito más agresivo en este asalto, aunque sigue recibiendo el castigo y la pelea sigue a favor de Wilito, pero sigue insistiendo con el jab en la frente. No es el plan adecuado para Wilito, no es el plan. Eso que también Wilito debe de no arriesgarse, pero de combinar un poco más, por más que esté dominando el combate con el 1-2, puede soltar otro tipo de golpes. Y buscar una combinación de 3-4 golpes. Sí, definitivo. No, y realmente yo creo que es un ataque agresivo. Por lo que hemos visto, no creo que Julín Valentín en este momento, si Wilito decide ir al frente un poco más agresivo, la pelea yo creo que termina. Si él añade después de esa recta un gancho y repite la recta, yo entiendo que puede tener un mayor resultado, incluso un knockdown. Sí, seguro, claro que sí. Empezando el combate, si no llegan a estar las cuerdas, Julín cae al lado. Mira, ahí cambió la recta por volar. Doble gancho. Estoy intercambiando ahora con él. Para un poco el sangrado, sigue sangrando, pero cae en la vaselina, no se ve a simple vista en el rostro. Okay. Esas gotitas del saber de las esquinas, ¿verdad? William Cruz, entrenador de boxeo profesional, acá dando unos poquitos de consejos, sí, sigue. A veces usan ese método como que para parar el sangrado. Y vemos aquí en el asalto número 4, decide, ¿verdad? Julín dice, vamos a rifar, que ya. Tiene que ser más agresivo, ¿no? A mí me gustaría ver esas combinaciones de 3, 4, 5 golpes, pero a la distancia. No que se meta tan, no que Wilito se me arriesgue tanto, aunque esté dominando el combate, sí. En un clinch. Ahí llegó con un buen jab, Wilito. Ahí le devuelve ese jab, Wilito, y le devuelve una zurda.
golpe por parte de Pulín. Pulín decidió irse al Tommy Dame. Y eso es peligroso porque el hombre herido es peligroso. Esto es lo que te digo. No debe de buscar las combinaciones en un clinch con Pulín. Sí. No es que no le favorezca, él es fuerte, o sea, él lo puede dominar, pero lo puede hacer en distancia, luce más bonito, se evita un mal golpe, ¿entiendes? Sí, no, y como te dije, un hombre herido es peligroso porque va a tirar todo lo que tiene, porque sabe que no hay mañana, y Pulín sabe, dentro de su veteranía como boxeador, que está perdiendo el combate. ¡Mete gancho detrás! Le hace el conteo requerido al referee y ahora yo creo que va a quieren parar, la quieren parar. La parada. Pulín para el equipo. Detuvieron el combate. Decide la esquina de Luis Pulín Valentín, que ya está bueno. Se acabó el combate. Esto es knockout técnico. Como tú dices, proteger al peleador, William. Un fuerte aplauso para estos dos boxeadores. En un tiempo de 1.55 en el round número 4. La victoria para William Wilito Ortiz por nocaut. Controlando su invicto. Ahí vemos cómo William Wilito Ortiz, ganador por nocaut técnico, el cuarto asalto, al minuto 55, mejora su récord a 4 victorias, invicto y 3 nocaut. Muchacho de Bayamón, Puerto Rico, del Monterrey Boxing, allá entrenado por Emilio Millo Lozada. Ahí lo vemos el equipo retratando la parte de, después del trabajo bien hecho. Vamos a celebrar, vamos a tirarnos la foto para el recuerdo. No, y tiene un gran equipo de trabajo desde el manejo, entrenador y un gran peleador. Vamos a una pausa y regresamos en breve.